Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor, es un placer que estén sintonizando su programa ¿Qué tal, Aurelio?, el cual se realiza desde los estudios de C7 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Y por qué digo México? Porque mucha gente también nos ve por internet y en muchas partes del mundo. Estamos contigo martes y jueves de 4 a 5, hora central de México, a través de C7 en vivo, también por supuesto en internet. Y hoy tenemos para ti un programa muy completo. Estará con nosotros en la primera parte del programa Mónica Gudiño, que tú ya la conoces. Ella nos estará platicando acerca de un tema muy interesante. Este tema se llama ¿cómo honrar a nuestros padres?, pero ligado desde luego desde el punto de vista psicológico. En la sección de maquillaje presentada por la Escuela Clase y Estilo, hoy estaremos platicando acerca de el tema maquillaje smoke, muy de moda y muy solicitado. En la sección de medicina, el doctor Juan Sánchez estará con nosotros y nos platicará acerca de las verrugas y los condilomas. Y en la sección de asesoría de imagen, talle alto y talle corto. ¿Cómo es tu talle? Ahí está el detalle. Precisamente te tienes que quedar con nosotros porque recibirás desde luego información y contenido muy importante. Antes de dar la bienvenida a Mónica Gudiño, que ya está aquí con nosotros desde luego aquí a mi derecha, pues nos trae de regalo, como siempre, discos que ella misma produce. Estos discos son de autoestima y tienen que ver con el bajar de peso sanamente. ¿Cómo bajar de peso sanamente? Es un CD de reprogramación mental. ¿Cómo bajar de peso sanamente? Tenemos para ti dos CDs. 3030-5307. Mira, si traigo buen pulso. 3030-5307. Bajar de peso sanamente, desde luego que sí. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Aurelio. Gracias por la invitación. Al contrario. El tema de hoy es sumamente importante porque, fíjate, lo hemos escuchado toda la vida desde el punto de vista de la religión, ¿no? Ah, sí. Es el cuarto mandamiento, honrarás a papá y a mamá. Uh-huh. E incluso ya en una explicación más prolongada dice, y esto te dará larga vida. Sí. Sin embargo, desde el punto de vista de la psicología, también esto tiene muchísimo peso porque es cómo generamos bienestar. Uh-huh. A partir de tener bien acomodadito en nuestra vida nuestro concepto de papá y de mamá. Así es. Esto, mira, para darles una explicación que sea mucho más clara, sumamente visual, uh-huh, les preparé aquí un par de vasitos con agua de color y quiero que imaginen que este primer vaso, bueno, lo voy a poner aquí, uh-huh, este aquí a un lado, este primer vaso que está de color morado es papá, este vaso que está en color naranja es mamá. Y en el momento que ellos se conocen, se juntan como pareja, pasa esto. Toman la decisión de traernos a este mundo, a la vida. Entonces papá aporta la mitad de nuestro ser y mamá aporta la otra mitad. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el momento que nosotros somos concebidos, quedamos ya incluyéndonos en nuestro ser, desde el punto de vista biológico en primer lugar, sí, quedamos con papá y mamá dentro de nosotros. Entonces, a partir de esto, y ya con mi vasito, uh-huh, les voy a dar toda la explicación de por qué es importante honrar a papá y mamá. Bueno, ¿bien? Te invito a que te pases de este lado de la sala, por favor, gracias, Mónica. Gracias. Y por eso iniciamos precisamente del otro lado del estudio, precisamente con este ejercicio que Mónica Gudiño, psicóloga, psicoterapeuta y coach empresarial, pues nos tiene este excelente ejemplo en este tema. Adelante, Mónica. Muy bien, mira, aquí primero tenemos que identificar que si nosotros somos esto, si estamos hablando del tema de honrar a papá y mamá, uh-huh, prácticamente somos mitad papá y mitad mamá. Y mezclados. Mezclados. Esto es algo que yo ya nunca voy a poder separar. Así es. Papá está dentro de mí, vive dentro de mí, mamá vive dentro de mí. Y esto, bueno, lo podemos ver desde el punto de vista cultural y mezclado con la psicología. ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Cómo crecieron? ¿En qué creen? Culturalmente, ellos cómo se fueron desarrollando, qué conocimientos tienen. Y esto cómo nos van dando información a nosotros a lo largo de nuestra vida. También desde el punto de vista biológico, pues cómo son nuestros rasgos físicos, cómo somos, o sea, vamos, si yo tengo esta constitución física, si soy morena, si, es gracias a los genes de papá y de mamá. Entonces ellos están aquí dentro. Cuando yo rechazo a uno de los dos, Aurelio, lo que estoy haciendo en automático es rechazar una mitad de mí. Ajá. Al menos una mitad de mí. Entonces fíjate qué fuerte puede hacer esto, que si yo vivo con rencor hacia alguno, ¿qué pasa? Claro. O sea, esto lo escucho mucho en, sí, en procesos terapéuticos. Uh-huh. Si yo vivo con rencor, estoy teniendo también rencor hacia la mitad de mí. Uh-huh. Que si yo vivo con resentimiento, si vivo criticando, que también es algo sumamente común. O sea, decimos que les tenemos respeto, pero de alguna forma también, por debajo del agua, poco a poco, van saliendo algunos comentarios que son críticas hacia ellos
y también me estoy criticando. También quise hacerles este ejemplo porque viene un tema que es sumamente importante. En primer lugar es nosotros como hijos, pero en segundo lugar también es nosotros como padres. Que esto es otro tema que me encuentro frecuentemente en procesos terapéuticos, que haya mucho resentimiento hacia el papá de tu hijo o hacia la mamá de tu hijo, ¿sabes? Entonces, ¿qué está pasando cuando el niño está escuchando que su papá fue un desobligado, que su papá se fue con otra persona, que tiene vicios? Lo que está escuchando el niño a nivel inconsciente es la mitad de ti también está contaminada. Claro. Entonces, es algo en serio muy importante para tomarlo en cuenta. ¿Qué mensaje nos estamos dando nosotros y qué mensaje se les está dando a los niños? ¿Bien? ¿Aquí quién aconsejarías, Mónica? Porque ciertamente, y lo decimos con mucho respeto, sí, en esta situación propia, cuando nos hablas de que en una pareja que ya se distanció, ya no están juntos, es muy común que sobre todo la mamá sí está dándole información al hijo o a la hija sobre el papá. Pero si hay un resentimiento, un dolor, etcétera, esto, la señora, ¿cómo puede de alguna manera controlarlo para no desquitarse, como tú decías, transmitiéndole esas ideas negativas del padre hacia el hijo o la hija? Mira, en primer lugar, es sumamente importante, e insisto, por eso lo hice de una forma tan gráfica. Y nos quedó clarísimo. ¿Sí? Es sumamente importante que sepamos que gracias a esa persona, tu hijo está aquí, ¿no? O sea, en primer lugar esto, que tenemos mucho que agradecerle de aquí en adelante. Claro. Porque él le dio vida a tu hijo. En segundo lugar, el que podamos nosotros distinguir que los problemas que yo tenga, o sea, pensándolo yo como mamá, que yo tenga con esta persona no tiene nada que ver con mi hijo. Es muy, muy, muy común al tomar a los hijos como si fueran propiedad, no seres humanos. Que me gustaría que en alguna oportunidad, habláramos de ese tema. Sí, por supuesto. Señoras y señores, sus hijos no son de su propiedad. Exactamente. Porque se da mucho, sobre todo en la relación madre-hijos varones. Sí, muchísimo. Mucho, muy frecuente. Muchísimo. Y bueno, y sí es un tema que necesitamos ahondar porque muchas de las adicciones vienen a partir de ese tipo de relación. Así es. Cuando hay problemas en la relación madre-hijo. Muy bien. Bien, que sepa que el problema que tiene con su expareja es suyo, no le incumbe a sus hijos. Que el hijo, al no ser de su propiedad, al tratarlo como un ser humano, merece respeto. Y parte del respeto hacia tu hijo es saber que la mitad está formada por tu expareja. Entonces es, lo que yo tenga contra esta persona es mío, mi hijo no tiene por qué pasar por esto, y que se sienta lo que se sienta respecto a la historia que tuvimos con esa persona, que los hijos jamás escuchen un comentario negativo de sus padres, jamás. Y en general de nada. De nada, sí, claro. Otro tema que es súper importante, Aurelio, y que se relaciona con honrar a papá y mamá, es que nuestros hijos aprenden lo que es un hombre, lo que es una mujer y lo que es una relación de pareja de nosotros con el ejemplo, ¿bien? Entonces, el cómo nos estemos comportando nosotros, cada actitud, cada palabra, ellos lo están absorbiendo totalmente. De aquí lo que quiero abordar es que si nosotros queremos recibir respeto por parte de ellos, la primer señal o mi acción que va a tener más peso para que ellos aprendan a respetarme es que yo respete a mis propios padres. Claro. O sea, mis hijos están aprendiendo cómo tratarme a mí, viendo cómo trato yo a mis padres. Entonces, en esto también entra un tema que es de mucho peso, que si el niño está viendo que papá, mamá critican a sus abuelos, bueno, a sus padres, que son los abuelos de los niños. Así es. También están absorbiendo él, a las personas mayores no se les respeta, a los papás no se les respeta. Entonces, ¿cómo pretendemos que ellos tengan respeto hacia nosotros si nosotros no respetamos a nuestros mayores? Así es. Oye, Mónica, pues información, insisto, muy interesante, muy clara, como siempre preparas tu tema muy bien para este programa y sobre todo que mucha gente del público nos está llamando al 3030-5307 y que siempre hay muchas preguntas al respecto. Les recuerdo que Mónica Gudiño, ella elabora, entre otras cosas, diferentes CDs. Hoy en esta oportunidad nos trae dos CDs que tienen mensajes para bajar de peso. Esto, mensajes de manera subliminal que están en estas producciones que ella realiza. 3030-5307 tenemos para ti, de cortesía, desde luego, dos discos con mucho gusto. Pues insisto, muy interesante el tema y sobre todo esta forma tan gráfica en la cual nos lo presentaste. Yo creo que nos queda muy claro, no nos queda ninguna duda. Muy bien. Recuerden que si honramos de dónde venimos, si honramos nuestro origen, estamos honrando nuestra vida y la de nuestros descendientes. Y que la mejor manera de tener éxito, salud, prosperidad
es empezando por honrar de dónde venimos. Exactamente, y qué más y qué mejor, desde luego, con las personas pues, que te dieron la vida, como así tú es. Lo acabas de mencionar. Pues muchas gracias, Mónica. ¿Dónde te puede contactar el público que te quiera hablar, que quiera alguna cita contigo? Bien, la forma más sencilla es a través de redes sociales, Aurelio. Me encuentran en todas las redes sociales como Mónica Gudiño Cabrera. Es muy sencillo porque además sigo siendo la única cuenta que tiene este nombre completo. Entonces es sencillísimo, Mónica Gudiño Cabrera en Facebook, en Twitter, y me encuentran rapidísimas. Excelente. ¿Y también tienes un teléfono celular? Sí, les paso mi número de teléfono celular es 333-440-3917. Perfecto, 333-440-3917. Muchas gracias, Mónica. Hasta gracias. Pronto. Nos damos a una pausa de identificación y regresamos con más a tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Regresando, la sección de maquillaje. Hoy, maquillaje smoke. Continuamos a través de tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Desde la ciudad de Guadalajara. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu tarde? Muy bien, excelentemente bien, súper bien. Los jóvenes dirían muy bien, todo muy buena onda, excelente, qué bueno. Es el chiste y muchas gracias por estar con la compañía de C7 y especialmente tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Te recuerdo que estamos contigo los martes y los jueves, hora del centro de México, de 4 a 5, martes y jueves de 4 a 5, hora del centro, y nos puedes sintonizar en la zona metropolitana de Guadalajara, el estado de Jalisco, los martes de 4 a 5, canal digital 25.2, C7 Cultura, o en el canal 13 del telecable de Zapopan. Los jueves de 4 a 5 nos puedes sintonizar en cualquier televisión y ambos días, martes y jueves de 4 a 5, también en internet, ahí en tu laptop, en tu computadora, en tu tablet, C7 en vivo, le pones martes y jueves de 4 a 5, ahí estamos. Gracias por acompañarnos. Tenemos de regalo dos discos compactos por cortesía de Mónica Gudiño, Bajar de Peso Sanamente. Aquí está el disco, están esperando dueña o dueño, y hay dos para ti, Cómo Bajar de Peso Sanamente. Y tenemos a Lili, bienvenida, maquillista profesional de clase y estilo, y desde luego nuestra modelo Mariana Alcaraz, bienvenida, muy linda también. Sí. Lili, ¿hoy qué nos vas a platicar? Pues les voy a hacer un maquillaje que se está usando mucho y que es muy versátil toda la temporada del año. Entonces es muy, muy ad hoc. Vamos a hacer un smoke en color uva. Voy a utilizar lo que viene siendo un hueso en la parte superior y este va a ir abajo de lo que viene siendo la parte de la ceja. Tu ceja ya tiene que estar muy bien perfilada pues para que luzca y entonces se vea mucho más la parte de la luz. Voy a comenzar con esta sombra de la mitad al extremo, el depósito, y de ahí se va a comenzar a difuminar hacia la parte del lagrimal. De enseguida voy a tomar lo que viene siendo la sombra negra, voy a humedecer el pincel, tiene que estar húmedo para que tome más intensidad. Cuando nosotros humedecemos la sombra, hacemos que no se manche en la parte de abajo. Es muy común que a veces manchamos la parte de la ojera, se ven más ojerosas las personas. Para humedecer la sombra, ¿qué es lo que nos recomiendas? Vamos a humedecerlos nosotros con un pH o balanceador, que es lo que nos hace es realmente fijar e hidratar la piel y se va fijando la parte del maquillaje. Este lo voy a colocar en párpado móvil, va a ir un poco saturado, nada más siguiendo la forma del ojo. Este tipo de maquillaje nos funciona, por ejemplo, cuando tiene ojo prominente o que sobre todo vas a una reunión y no sabes qué ponerte, este tipo de maquillaje pues es muy ad hoc para todo tipo de colores. Excelente, y ahí diste en el clavo precisamente con esta recomendación, porque fíjate que semana a semana y en todos los programas de martes y jueves, lógicamente, y también en el Facebook, ¿Qué tal, Aurelio? Si nos gustan agregar el Facebook oficial de este programa que se llama ¿Qué tal, Aurelio? Siempre las preguntas y sobre todo muy amables de parte del público, inclusive hoy, mira, Guadalupe Zaragoza va a ir a una fiesta, va a ir a una boda, es la madrina de los novios. Ella es morena, tiene 50 años, morena oscura, mide 1,70 y va a ir con un vestido rojo, una chalina en color negro. ¿Este tipo de sombreado le quedaría a Guadalupe Zaragoza? Este tipo de sombreado le quedaría a Guadalupe, sobre todo que le favorece mucho a blancas y a morenas. Entonces resalta demasiado la parte de los ojos, pero acuérdense que el negro no hay que subirlo tanto pues para que no se vea completamente una oscuridad en todo el párpado.
El negro nada más lo vamos a enfatizar aquí abajo y enseguida va a entrar el siguiente color. El siguiente color voy a utilizar el morado, que el morado va a ir ya en la parte superior o cuenca de la parte de nuestro ojo. ¿En la parte superior o en la cuenca? Sí. Perfectamente, muy bien. Tenemos muchas llamadas del público. Silvia López, está padrísimo el maquillaje. Gabriela Santos, que participa en el regalo de los discos. María del Refugio Pimentel, que se ve muy bonita la modelo. Felicitaciones a la modelo y a la maquillista. Muchas gracias. Y pues hacemos una invitación precisamente a aquellas damas que quieran aprender a automaquillarse. Siempre es importante como información, como actualización, y nunca está de más conocer las nuevas tendencias en sombreados, aplicación de bases, rubores, etcétera. Los teléfonos están apareciendo en el monitor y se van a otorgar el día de hoy 3 medias becas de cortesía. Si son tan amables, 3 medias becas de cortesía, con mucho gusto para ustedes. Y también la invitación a todos aquellos que quieran convertirse en Makeup Artistry, que así le llaman en inglés, o artistas del maquillaje, ya como una forma de autoempleo, una forma de vida, una forma de dedicarse a ello. Las personas que estén, desde luego, interesadas en ya dedicarse, insisto, profesionalmente al maquillaje, lo podrán hacer. Está también ahí el Facebook, Escuela Clase y Estilo, donde puedes anotarte para estas 3 medias becas. Nada más menciona que estás viendo C7, el programa ¿Qué tal, Aurelio? Y en el Facebook, Escuela Clase y Estilo. Así nos puedes buscar, si eres tan amable, Escuela Clase y Estilo, o el teléfono 31-22-35-10, 31-22-35-10, 31-22-35-10, para que participes, insisto, en esas 3 medias becas. Marta Lorena Rodríguez, que está muy padre también esta sombra color morado que estás colocando. Luis Gómez participa en el disco. María Dolores también participa en los discos de Mónica Gudiño. Ahorita lo que estoy haciendo es delinear por la parte interna del ojo y se va a difuminar hacia lo que viene siendo el nacimiento del mismo, haciendo un grosor, y entonces eso que se hace es como para que quede difuminado y pues que se abra un poco más el ojo, que sea grande. Claro que sí. Al poner la sombra en la parte inferior del ojo, ¿debe ser en húmedo o en seco? Primero en húmedo por la parte interna y después ya en seco. Primero en húmedo por dentro y después en seco ya por la parte externa. Externo. Con relación a la sombra morada que pusiste, entonces, por ejemplo, si el vestido es morado, conviene que mezcles este maquillaje smoke. Y si el vestido es morado. Por ejemplo, puede ir negro y morado. Y si tu vestido es azul, puede ir negro y azul. Si es rojo, negro con rojo. Ajá, exacto. Ahí está la clave precisamente. O sea, el negro, como es neutro, me facilita que lleve cualquier color en la parte superior. Efectivamente. Y entonces resalta todavía más. Aquí le estoy aplicando la parte de la pestañita. Ábreme tu ojo. Perfecto, pues tenemos muchas llamadas. Leti Rábago, gracias. Leticia Cisnado, también la pregunta. Ella tiene un vestido verde esmeralda. Ella va a ir a unos 15 años, es una sobrina y quiere irse muy bien maquillada, que le gustó mucho este maquillaje smoke. Entonces, la recomendación para Leticia Cisnado sería un poquito de verde en la cuenca. Puede ser en la cuenca o si lo colocamos en la parte del lagrimal, el color deseado con una sombra iridiscente también luciría mucho. La coloco en la parte del lagrimal y se difumina hacia arriba. Excelente. Aparecerán en pantalla los teléfonos, insisto, para las personas que tengan a bien asistir a estos cursos de personalidad con automaquillaje, en donde recibirán pues todas las técnicas y las herramientas para que ustedes le saquen un mejor provecho a su belleza y sobre todo se sientan más seguras, y además el cuidar la imagen como una herramienta para su trabajo, una herramienta social, para detallar quizá esa ceja que es importante, quizá requiera un diseño de ceja. El teléfono es 0133-3122-3510. 0133-3122-3510. Está en su pantalla. Son 3 medias becas de cortesía y también la invitación a las personas que se quieran convertir en maquillistas profesionales. Estos grupos son mixtos, también muchos chicos, tienen mucho talento, muchas señoras, muchas jovencitas, y se llama Diplomado de Maquillista Profesional, con especialidad en maquillaje social, de novias, alta moda, pasarela, correcciones, aplicación de bases, rubores, etcétera. También en el Facebook, búscanos por favor como Escuela, Clase y Estilo. Búscanos por favor como Escuela, Clase y Estilo. Si le das like, si le das me gusta. Además, todos los días vas a recibir mucha información de sombreados, aplicación de rubores, cómo se pone el rímel, tipos de máscara para pestañas,
los tipos de rostro, sombreados de moda para novias, quinceañeras, sombreados de Halloween, de Día de Muertos. Todo esto lo vas a encontrar en el Facebook Escuela Clase y Estilo. Ojalá le des like, le des me gusta y además todos los días recibirás frases de autoestima que te van a ayudar muchísimo a que te sientas muy, muy bien. Pues mira, ya nada más ahorita le maquillé la parte de la ceja la hicimos un poco más angulosa, resaltando lo que viene su corrección de nariz. Para la corrección voy a utilizar una sombra un poco más oscura y voy a hacer dos líneas completamente verticales, desde lo que viene siendo el inicio de su ceja hasta la punta de nariz. Excelente, una corrección muy interesante también para el tipo de nariz, por supuesto, de Mariana, que si por supuesto es su tipo de nariz, esta corrección en oscuros te va a gustar. Retocamos aquí un poquito contornos, desde luego, y te recordamos de la invitación, si tú deseas participar en estas tres medias becas que se están otorgando en este momento, el teléfono aparece en pantalla. Y hacemos la invitación para las personas que deseen asistir a cursos de personalidad con automaquillaje, donde además vas a recibir asesoría en el cuidado de la piel, del cabello, consejos de vestuario, de autoestima. Es un curso que seguramente será de tu interés. O si ya profesionalmente quieres dedicarte a esto, o eres estilista, cosmetóloga, cosmiatra, estás en el campo de la belleza, siempre será una herramienta más en tu trabajo, una herramienta laboral, desde luego, el poder ser también maquillista y lo puedes hacer, esta información, estas tres medias becas, en el Facebook Escuela, Clase y Estilo. Facebook Escuela, Clase y Estilo, por supuesto que sí, que está apareciendo en pantalla. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Un maquillaje muy, muy padre. Muy bonito. Muchas gracias también, desde luego, a Mariana Alcaraz, que por cierto, mientras le quitamos el cubrecuello, sí, vamos a agradecerle a la agencia de modelos Estera Models, a César, que es el director de esta agencia de modelos, que siempre nos apoyan en el programa con sus chicas, que también es una pues plataforma, Mariana, para que desde luego ellas se den a conocer en la televisión, en medios públicos, como Mariana Alcaraz, que está en su carrera de modelaje, pues bueno, ya participaste en ¿Qué tal, Aurelio? Lo grabas, lo subes a Facebook, a redes, y eso será desde luego parte de tu currículum. Muchas gracias, gracias. Como siempre por gracias. Estar con nosotros ambas. Y continuamos con más de su programa ¿Qué tal, Aurelio? Regresando, tenemos el tema de verrugas y condilomas con el doctor Juan Sánchez. Así es que sé que no le vas a cambiar. Continuamos a través de su programa ¿Qué tal, Aurelio? Desde la ciudad de Guadalajara y quiero agradecerle a la florería Le Floristé, que siempre nos adornan este set para que tú lo veas también más bonito ahí donde te encuentres, en tu casa, en la oficina o donde estés viendo la señal de este canal. Y gracias a Le Floristé, ellos están en Avenida Vallarta 2440, interior D14, Colonia Arcos Vallarta, Plaza Los Arcos. El teléfono 3615-7313. 3615-7313. Le Floristé, Avenida Vallarta 2440, interior D14, Colonia Arcos Vallarta, en Plaza Los Arcos. Y mira, estas flores hermosas hoy en color naranja, que cómo le dan vida, ¿eh? Simplemente vas a un lugar, algún despacho, alguna oficina, y por ahí hay un florero, o simplemente la recepcionista tiene una rosa ahí en su despacho, o ahí en su escritorio te recibe, y cómo le da vida a una flor, a una recámara, a una casa, y no se diga a un evento. Gracias a Le Floristé, que siempre nos apoyan, desde luego que sí. Te recuerdo que tenemos para ti de regalo dos discos compactos. Estos dos discos se llaman Bajar de Peso Sanamente, con mensajes subliminales. Y tú puedes participar, desde luego, en el 3030-5307. Y ya está aquí con nosotros el doctor Juan Sánchez. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Otra vez aquí y me invitaste y con mucho gusto me dices que yo venga y yo aquí estoy. Ah, muchas gracias, sí, doctor. Pues hoy traes preparado el tema de las verrugas y los condilomas. Uh-huh. Y fíjate qué bueno que se está tocando este tema, doctor, porque yo creo que es un tema muy recurrente. Yo creo que a todo mundo nos ha salido una verruguita y tú nos dirás las causas, si es bueno, si es malo, y también la diferencia entre verrugas y condilomas. ¿Qué es una verruga? ¿Qué es un condiloma? Mira, qué bueno que tocas el tema, que la diferencia entre verrugas y condilomas. Y bueno,
yo no sé el tiempo que tenemos, pero tú me dices más o menos como para no aventarme todo el rollo, ¿no? Ni tratar de como ser minutitos. Concretos. Ah, bueno. Mira, realmente la causa de las verrugas y los condilomas son de la misma familia de los virus del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano lo tenemos en toda la piel, ¿sí? Todos tenemos alguna u otra forma este virus. En algunos se desarrolla, en otros no se desarrolla. Al parecer hay ciertas características genéticas que hacen que se desarrollen más en unas personas que en otras, son más susceptibles a que este virus. El virus, la verruga común, ¿sí? Que suele aparecer en el cuello, que suele aparecer en los dedos, ¿sí? Hasta en las axilas, en las axilas, en cuello, en abdomen, en todas partes. Uh-huh. Normalmente estas verrugas son de tipo benigno, y pues aparecen también muy comúnmente, sobre todo en las manos, los que conocen como mezquinos. Ajá. Se ha asociado con personas que son muy, muy, muy estresadas, muy nerviosas, que les sudan las manos. Uh-huh. ¿Sí? Esas verruguitas no tienen mayor problema. Usualmente lo que se hace es, con un poquito de anestesia, retirárselas. Uh-huh. ¿Sí? Retirárselas del cuello, de las manos, de las axilas, del lugar que se encuentren. Uh-huh. Se pone un poquito de anestesia local y con una tijerita se cortan y luego saca usted. No, pero no hagas esa cara. No, es que digo, ay, dale a doler, ¿no? No, no. Se cortan, no hay dolor. Uh-huh. Yo he quitado cientos, yo nunca he sentido nada. Ah, qué bueno, no, pues usted no siente nada, ¿verdad? Claro. No, poquita compasión. Con poquita compasión, a veces me da compasión. Y es luego con gusto también. Ah, qué bueno, qué bueno. Medio sádico. Se les pone un poquito de anestesia, se cortan y se cauterizan para que ya no vuelvan a salir. Aunque eso, como es un virus y potencialmente puede volver a aparecer ahí mismo en cualquier otra parte. Es algo muy común que vayan a consulta por eso. Hay ciertas personas que forman mucho aquí en el cuello. Uh-huh. ¿Sí? Y aparte se les ve el cuello muy manchado, muy oscuro, muy negro. Sí. Ese tipo de personas con el cuello muy manchado y que con muchas verruguitas, coincide que generalmente esas personas tienen cierta tendencia a padecer otro tipo de enfermedades, como puede ser diabetes, como puede ser hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos. Coincide con ese tipo de personas que tienen el cuello oscuro y muchas verruguitas. Por eso cuando me llegan ese tipo de personas y las veo, normalmente les pido estudios para descartar. Muy bien. Ahora, la gente nunca se va a dar cuenta cuándo es una verruga común y cuándo es un cáncer de piel. Uh-huh. ¿Y cómo encontrar esa diferencia? Vayan con el médico. Claro. Para eso estamos. Porque luego van y se compran a la farmacia un aparatito que les congela la verruga, uh-huh, o lo que ellos consideran que es verruga, y resulta que no lo era. ¿Y qué tal si era un cáncer de piel? Y lo único que hiciste es perder el tiempo y regar ese cáncer más. Claro, así es. Eso sucede muy comúnmente, para que la gente no se automedique. Yo siempre he dicho, la televisión es un mueble que está ahí muy bonito, que nos divierte mucho. Yo nunca he visto que tenga una bata y un título a un lado de médicos. Uh-huh. Y sin embargo, todo mundo receta por televisión y todo mundo saca productos milagrosos, que esto para esto y para esto y para esto y para esto. No, pues ya no vayas al doctor, mejor pregúntale a la tele a ver qué más te da para... Sí, inclusive ¿no? En redes sociales también, doctor, están ahorita con tanta fuerza. Y todo el mundo se anda poniendo remedios que ven en televisión aquí y allá. Uh-huh. Pero es tan delicado que si tú agarras una... Ah, mira, me voy a quemar esta verruguita porque me dijeron que con esta cosita amarilla, uh-huh, esta cosita que congela la verruga, me la pongo y se cae sola. Uh-huh. Fíjate que nada, la verruga era cáncer. No, y las consecuencias. Y las consecuencias que trae son fatales y pueden ser mortales. Así es. Sobre esto mismo que estamos platicando, doctor, las verrugas, ¿qué hay en relación con las embarazadas? Muchas mujeres embarazadas después se les presentan también verrugas, sobre todo también en el cuello. Aquí Araceli Medina, por ejemplo, nos dice, soy gordita, ella vive en Las Pintas, soy llenita, y sí, nos dice su peso, su estatura, tiene sobrepeso. Algunas personas también llenitas, gorditas, ¿es causa el que se le hagan también verrugas en el cuello, como usted nos había mencionado? Sí, es generalmente ese tipo de personas, pero también pues en la entrepierna se hacen el roce de las piernas por fricción y tienden a padecer más en esas partes.
Iba a ser la diferencia con los condilomas. Uh-huh, así es. Los condilomas acuminados son un tipo de verrugas de la misma familia del virus del papiloma humano, nada más que este es de otra cepa. O sea, tiene otras características en su ADN y que tienden a transmitirse sexualmente. Uh-huh. Los condilomas. Los condilomas pueden aparecer en la zona perianal, pueden aparecer también en la boca por sexo oral, uh-huh. pueden aparecer en los hombres, en el pene, en los testículos, en la mujer, en la vulva, en las ingles, ¿sí? en su vagina, por dentro, cerca del cuello o en el cuello de la matriz. ¿Y esto se transmite por una relación sexual? Se pueden transmitir por relaciones sexuales. Esa es la condición y es lo más común. Uh-huh. Llegan casos, fíjate, desgraciadamente, hace poquito me llegó una niña de 5 años. Uh-huh. Cuando les dije a los papás, pegaron el grito en el cielo. Sí. Y bueno, no me crean, vayan a otro lado, pregunten, sigan preguntando, pero hay que cuidar mucho a esa niña. Era una familia que vivía en condiciones muy, pues, con mucha gente, familias muy aglomeradas uh-huh. y con poco cuidado de los niños. Desgraciadamente sí. Se puede presentar y siempre es por contacto sexual. Uh-huh. No acaba eso. Ese tipo de condilomas, ese tipo de verruguitas, pueden propiciar mucho el cáncer cervicouterino. Así es. ¿Sí? ¿Cómo se determina cuando salen dentro de la vagina? Pues en un examen de colposcopía uh-huh. con su ginecólogo, con su ginecóloga, que vayan, que le revisen y si detectan, que le haga una colposcopía, si detectan que hay el virus del papiloma humano, pues retirarlo, quemarlo, cauterizarlo y seguir haciendo una serie de pruebas con ácido acético para evitar que se sigan presentando. Se trata a la familia, a las parejas sexuales. Uh-huh. Desgraciadamente al hombre no le pasa nada. Uh-huh. Eventualmente puede presentar también algún cáncer de pene, algún cáncer uretral, pero es más difícil. Pero sí es el transmisor hacia la mujer y no se vale. Claro. Hay que cuidarse. Entonces, no se va a dar cuenta hasta que no se haga su papanicolaou y se haga su colposcopía, pero bien la mujer se puede revisar su vagina, su zona perianal, se puede revisar todos esos lugarcitos y si aparecen verruguitas, ir a consulta y retirárselas. No hacer caso a la comadre para que se ponga remedios caseros, uh-huh. ni comprar esos artículos que venden en televisión para retirárselos ellos mismos. Qué bueno que nos lo menciona, porque sí, acerca de esos remedios caseros, en alguna ocasión escuchamos precisamente que imagínate, doctor, con agüita de la que trae la batería del carro, uh-huh. es el casi comentario. De batería se los queman. Se quemaban los mezquinos. Entonces, esas cuestiones, pues luego, como tú bien lo acabas de mencionar, pues puede traer después consecuencias. Así es. Los inventos, hay quien se lija los mezquinos o con una navajita se corta la parte superior. Con un cabello se los estrangulan. Sí, eso. Luego se infectan. Sí, eso del cabello, eso también es coloquial, exactamente. Ajá. Una verruguita, amárrate un cabellito y se va a secar y se te va a caer. Sí, ¿no? Lo estrangulas ahí. Exactamente, pero bueno, para eso está aquí el doctor Juan Sánchez, que siempre nos aclara todas estas dudas y de una manera también muy clara y muy práctica. Doctor, ¿nos puedes proporcionar, por favor, tu teléfono? ¿Dónde te podemos localizar? Con mucho gusto, fíjate. Bueno, no puedo dar el nombre de la clínica, no. ¿Verdad? Pero el teléfono es, mi teléfono celular es el 3x3-8098-745, 3x3-8098-745, y pueden mandarme un WhatsApp, un mensaje, si tienen alguna verruguita, tómenle la foto y mándela por WhatsApp, o alguna manchita en la cara, o ya sabes tú todo lo que yo sé hacer, ajá. Que me manden la foto y yo ahí les doy alguna respuesta o una sugerencia. Claro que sí, doctor, que siempre, por supuesto, ha sido... Y quien vaya a consulta, le voy a regalar un filtro solar, que es la promoción que siempre tengo mencionando tu programa. Ah, muchas gracias. Pues bueno, un filtro solar de cortesía a las personas que vayan a consulta con el doctor Juan Sánchez. Teléfono 333-809-8745, 333-809-8745. Doctor, muchas gracias, nos vemos en un próximo... Muchas gracias a todos ustedes por
estar escuchando mis mentirotas, pero bueno. No, ¿cuáles mentiras? Al contrario, el consejo profesional y desde luego científico con el doctor Juan Sánchez. Nos vamos a una pausa de identificación. Sé que no le cambiarás porque regresando tenemos asesoría de imagen, talle corto, talle largo. ¿Cómo es tu talle? ¿Es corto o es largo? Es muy importante, aunque no lo creas, en cuestiones de el vestuario, la imagen, los sacos, las blusas, etcétera. Vamos a la pausa y regresamos con más. Muchas gracias a quien nos ve en Mexicanal, en los Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá a través de Mexicanal. Continuamos a través de tu programa, ¿qué tal, Aurelio? Desde la ciudad de Guadalajara. Y antes de continuar, quiero agradecerle a Florería Le Floristet, que siempre nos apoyan para adornar este set y lo puedas observar, lo puedas ver mucho más bonito ahí donde tú te encuentres. Ve qué bonitas flores y además siempre de muy buen gusto, siempre nos cambian el tipo de flores, inclusive los propios centros de mesa, los adornos donde nos traen estas flores y además diferentes tipos de flores. A veces nos traen orquídeas, girasoles, margaritas, lilas. Es decir, buen gusto y creatividad con nuestros amigos de Le Floristet. Ellos se encuentran en Avenida Vallarta 2440, interior D14, en Plaza Los Arcos. Le Floristet, Avenida Vallarta 2440, en Plaza Los Arcos, interior D14. El teléfono aparece en pantalla, es el 3615-7313, o también en Facebook los puedes buscar, así como está en pantalla, Le Floristet. Los puedes buscar también en Facebook, Le Floristet. Uriste, así como lo estás escuchando, y pues ellos pueden desde luego estarte apoyando ahí en ese evento que tú quieres y ese evento el cual tienes. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue llamando al 3030-5307 para participar en este disco. Bueno, son dos discos que se llaman Bajar de Peso Sanamente, material elaborado por Mónica Gudiño. Bajar de Peso Sanamente, material subliminal, y puedes marcar al 3030-5307. Muchas gracias también a quien nos ve a través de el Canal 10, La Señal de la Gente, en el estado de Nayarit. Y muchas gracias a quien nos acompaña también en el estado de Colima. Gracias, gracias a quien nos acompaña también en estos estados. Y bueno, pues el día de hoy, en esta sección de asesoría de imagen, vamos a platicar acerca del talle. El talle largo, el talle corto, que es un tema muy interesante porque ya cuando estamos hablando de presentación, de imagen y de estilo, es interesante analizar que no siempre cualquier tipo de prenda te va a quedar. Lo más importante es saber si eres de talle largo o eres de talle corto. ¿Cómo medir esto? Es muy sencillo. Así como estas chicas que estamos observando ahí en el monitor, prácticamente si tú te mides estando totalmente de pie, para que sepas si tienes un talle proporcionado o eres de talle corto o de talle largo, fíjate que simplemente te vas a medir con una cinta métrica estando totalmente de pie y exactamente donde está el hueso de la cadera, ese huesito de la cadera, el cual siempre obviamente resalta, exactamente donde está, insisto, el hueso de la cadera, de ahí hacia tu talón debe ser exactamente de la misma medida que del hueso de la cadera hacia la punta de tu cabeza, donde termina tu cabeza. Si tienes exactamente la misma medida o más o menos proporcional, eres una persona muy bien proporcionada hablando en cuanto a la forma de tu cuerpo. Si al medir tu cuerpo, entonces resulta que mides menos de la altura de la cabeza a lo que es la cadera, mides menos, estamos hablando de que eres una persona con talle corto y entonces las piernas son más largas, que también esto se puede apreciar a simple vista. O por el contrario, hay personas que tienen las piernas muy cortas y entonces el talle es demasiado largo. Y hoy vamos a platicar precisamente con estas imágenes que estamos ya observando, pues bueno, cuáles son las principales recomendaciones si tienes talle corto o talle largo, porque lo que te vamos a recomendar es totalmente diferente dependiendo el talle que tú tengas. Cuando la persona es de talle muy corto, entonces las piernas se ven largas. Tenemos aquí ahora sí a estas chicas y mira, cuando por ejemplo el talle es largo, vamos a recomendar que utilices las blusas más bien fajadas. Estamos hablando con una persona es del talle largo, es decir, de la parte de arriba,
de la parte de la cara, la parte del busto, la parte de los hombros, que es mucho más larga y con piernas muy cortas. Aquí vamos a recomendar, por supuesto, en un talle largo, que traiga las blusas fajadas, por ejemplo, accesorios, flores, mascadas en la parte superior. Si vas a utilizar algún tipo de línea, pues bueno, las líneas principalmente serán horizontales, básicamente. Podrás utilizar cinturones, esto es esencial cuando el talle es largo, ya que los cinturones te ayudarán a que de esta manera puedas cortar básicamente el cuerpo y no se te vea la parte de arriba tan larga, porque puede sentirse y tomarse un poco exagerado, pero insisto, dentro de la imagen es un punto muy importante que te veas equilibrada, que te veas equilibrado. Los cinturones en un talle largo deben de cortarte, como te digo, en la cintura o inclusive marcar con alguna franja que marque la línea precisamente de la cintura, ya que con un talle largo prácticamente la cintura no se ve marcada y desde luego pues hay que marcarla. Si vas a elegir, por ejemplo, en el caso de que tengas el talle largo, muy larga de arriba y piernas muy cortas, el color claro va a ser más recomendable en la parte de arriba, como lo observamos en la pantalla, y el color oscuro, como en este caso el pantalón de la chica de la izquierda, deberá de utilizarse precisamente en la parte de abajo. En la modelo que tenemos del lado derecho puedes observar, pues bueno, cómo a la chica se le ve el talle inclusive muy, muy, muy corto y puedes precisamente con este gran ejemplo que tenemos en pantalla, pues darte cuenta de la relevancia, el que sepas precisamente vestirte de acuerdo a la ocasión, a la hora del día, de acuerdo al estilo que quieras proyectar, y esto depende de tu edad, depende en el que trabajas, si eres una mujer ejecutiva, administradora, si eres, por ejemplo, maestra universitaria, maestra de preparatoria, de kinder, de primaria, todo esto influye para la presentación. Yo te quiero invitar a que si tú quieres conocer más sobre la imagen, existe un diplomado que se llama Asesor Diseñador Consultor de Imagen, en el cual conoces toda la información referente al vestuario femenino, al vestuario masculino, todas las formas de cuerpo, precisamente este tema que es talle largo, talle corto, y este se imparte solamente los sábados por la mañana, por cierto. Tenemos de cortesía 3 medias becas para el público que esté interesado en asistir a este diplomado que se llama Diseñador, Coordinador, Asesor de Imagen Personal, con una capacitación especial en asesoría de imagen ejecutiva, empresarial, con especialidad en colorimetría y en personal shopper. Además de que se conocen todos los tipos de telas, texturas, formas de cuerpo, estilos en el vestuario, inclusive los tipos de lentes, de barba, que son temas que vamos a estar platicando, obviamente, en este segmento de asesoría de imagen. Puedes pedir también más información en el Facebook. Búscanos, por favor, como Escuela, Clase y Estilo. Además, en este Facebook también aparecen muchas formas de hacer un guardarropa básico, el outfit del día, qué está de moda, qué no está, los colores en tendencia, las telas en tendencia de moda. Búscanos, por favor, en el Facebook como Escuela, Clase y Estilo. Y ahí también puedes participar para estas 3 medias becas si deseas asistir a este diplomado de asesor, diseñador, consultor de imagen o simplemente a un curso de personalidad con vestuario. También puedes participar en estas 3 medias becas. Pues hemos dado ya bastante información acerca del talle largo y vamos a platicar con relación también al talle corto, que este tema pues también es muy interesante, ya que también se da con mucha frecuencia, sobre todo en muchas damas que son, digamos, más pequeñas de la parte superior de su cuerpo, donde hablamos de busto, hablamos de abdomen, hablamos de hombros, la parte superior, y sin embargo las piernas muy, muy largas. De hecho, muchas modelos de alta pasarela presentan precisamente pues este tipo de cuerpo. Tenemos aquí esta fotografía muy interesante con relación a los cinturones, que precisamente en un talle corto, un cinturón más o menos como los que tenemos aquí te van a ayudar bastante, sobre todo si en ese talle corto tu blusa también es de un color oscuro, por ejemplo una blusa que sea en color gris, en azul marino o por qué no del mismo negro del color de cinturón. Ópticamente de esta forma te vas a estar alargando, y hago la nota, lo aclaro desde luego, que puede sugerirse y puede llamarse quizá un poco en el sentido de, bueno, ¿y si es importante? Claro que es importante, porque hay personas que sí están muy desproporcionadas en la forma natural de su cuerpo y desde luego quizá les haga sentirse mucho mejor estar más bien proporcionados. Tenemos aquí estos vestidos largos con estas modelos que estás observando, y con relación al talle corto, bueno, pues es importante mencionar que talle corto es cuando eres muy corta de la parte de arriba, las piernas son muy largas, y es entonces cuando te voy a recomendar más bien utilizar blusas, por ejemplo, sueltas,
blusas desfajadas, es decir, lo que vamos a buscar aquí y procurar es alargar la parte superior de tu cuerpo con una blusa suelta, con una blusa desfajada. Un vestido largo también te va a ayudar, cómo no, y sobre todo en colores oscuros como el que estamos viendo del lado izquierdo, en color tinto, los negros que tenemos del lado derecho, ya que de esta manera las piernas se van a ver desde luego más largas. Tenemos el teléfono de la escuela Clase Estilo que va a aparecer, por supuesto, para estas tres medias becas que tenemos de cortesía. No lo olvides para todos aquellos que quieran asistir a el diplomado de asesor, diseñador, coordinador de imagen. Podrás participar en estas tres medias becas con mucho gusto. Y también te invito a que el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde se impartirá un curso gratuito de automaquillaje. Si tú quieres conocer más de automaquillaje y deseas aprovechar inclusive que te hagan tu diseño de tu ceja, lo podrás hacer. Será el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Es gratuito, tienes que irte desmaquillada con tus propios cosméticos, tu espejo de mesa, y hay que reservar tu lugar en el teléfono 31 22 35 10. Será un curso gratuito de automaquillaje próximo miércoles a las 5 de la tarde, en Avenida Guadalupe, número 690. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible, desde luego, este programa. ¿Qué tal, Aurelio? Y si quieres conocer más información de personalidad y de estilo, te invito a que en Google pongas, por favor, blog de personalidad e imagen del periódico El Informador, y ahí conocerás más de estilo, protocolo e imagen. Hasta luego, sigue con la señal de este canal. Que la pases muy bien.